Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a ver cómo comprar en la aplicación de Mercado Libre y pagar con la aplicación de Nequi Colombia. Así es, vamos a comprar en la aplicación de Mercado Libre y vamos a pagar con la aplicación de Nequi Colombia. Así que no te pierdas este video y quédate hasta el final. Vamos a buscar en nuestro dispositivo móvil la aplicación de Mercado Libre. Abrimos la aplicación y nos vamos a ir a la parte superior en la barra de búsqueda. Vamos a buscar en este caso un control remoto de televisor Samsung y vamos a buscar los resultados de esta búsqueda. Tengamos en cuenta que aparecen miles de publicaciones. Vamos a ubicar una publicación que nos llame la atención. En este caso vamos a seleccionar esta publicación que dice llega hoy. Vamos a revisar, muy importante, el título, las imágenes y la descripción de este producto para estar seguros con nuestra compra. Una vez revisemos toda esta información, vamos a ubicar en esta parte el botón que dice comprar ahora. Recuerden, es muy importante leer toda la información antes de proceder. Vamos a presionar el botón que dice comprar ahora y nos aparecen dos formas de entrega. Una es a domicilio y la otra es retiro en punto de entrega. Así que vamos a seleccionar en este caso envío a domicilio. Seleccionamos la opción de entrega y luego vamos a revisar toda esta información que dice que nos llega hoy y le damos en continuar. Una vez lleguemos a este paso nos va a pedir el método de pago y vamos a seleccionar la opción de transferencia con PSE y vamos a buscar la opción de banco de Nequi. Vamos a bajar y ubicamos la que dice Nequi. Vamos a pagar por Nequi. Vamos a seleccionar la opción y nos va a llevar a esta página que dice PSE, pagos seguros en línea por Nequi. Entonces vamos a hacer una compra en Mercado Libre y vamos a pagar por Nequi. PSE es el intermediario del pago. Entonces en este caso vamos a seleccionar el que dice soy un usuario registrado, si estamos registrados. Si no estamos registrados, vamos a hacer otro procedimiento que se los explicaré al final del video, así que quédate hasta el final del video. Si es el caso que ya estamos registrados, lo único que tenemos que poner aquí es nuestro correo electrónico para continuar con el pago. Vamos a llenar nuestro correo electrónico y le vamos a dar ir al banco, en el botón que dice ir al banco, y vamos a comenzar todo el procedimiento de pago en línea a Mercado Libre con Nequi a través de PSE. Entonces completamos, esta página nos va a llevar a Nequi, donde dice Nequi Pagos PSE de Nequi, y vamos a completar nuestro número de celular, nuestra clave de Nequi, y le damos en el cuadrito donde dice no soy un robot, y le vamos a dar en el botón que dice entrar. Entonces desde Mercado Libre nos fuimos a PSE y PSE nos lleva a Nequi para completar los datos para completar el pago. Vamos a completar esta validación, completamos todos los datos y vamos a entrar a nuestra cuenta de Nequi para dar aprobación para el pago de nuestra compra en Mercado Libre. Para completar el pago de manera exitosa es muy importante que leamos toda la información que aparece en pantalla y llenar todos los campos necesarios que se nos solicitan en esta parte de la compra. Una vez completemos este paso nos vamos a ir a la aplicación de Nequi, abrimos nuestro Nequi y vamos a buscar en la sección de notificaciones para dar aprobación a la compra en línea que acabamos de realizar. Recuerden leer toda la información y completar el paso a paso para no cometer ningún error. Entonces vamos a explicar cómo registrarnos en PSE en caso de que no estemos registrados. Le damos en la opción que dice quiero registrarme ahora y vamos a completar todos estos datos que nos piden acá: cédula, nombre, dirección, correo electrónico. Marcamos todas las casillas que están acá. Vamos a llenar toda la información, todos los campos que nos van a pedir acá para registrarnos en la página de PSE para poder hacer pagos en línea. Recuerden completar todos los campos y marcar estas casillas que están aquí y le damos en el botón que dice seguir con el pago. Una vez hagamos esto ya estaremos registrados. Recuerden que esto solamente se hace una vez, se registra una sola vez en PSE y ya con esa vez que nos registramos ya podemos hacer pagos en línea. Recuerden tener todos los datos y el correo electrónico presente para que puedan hacer pagos en próximas ocasiones. Presionamos el botón que dice seguir con el pago. En caso de que nos muestre algún error, esperamos al menos 30 minutos para empezar nuevamente todo el procedimiento de compra. Luego que hayamos completado nuestra compra en Mercado Libre a través de PSE con Nequi, vamos a revisar nuestra cuenta de Mercado Libre, nuestra aplicación, y vamos a buscar la pestaña que dice mis compras. Si ya completamos la compra con éxito, el pago con éxito, nos va a aparecer nuestra orden de compra
en la sección de mis compras en la aplicación de Mercado Libre. Recuerden entonces que para comprar en Mercado Libre nos registramos una sola vez y para hacer pagos en línea nos registramos en PSE una sola vez. Debemos tener en cuenta el correo electrónico con el que nos registramos para poder hacer uso de estas dos aplicaciones o páginas. Entonces, en la sección de mis compras en nuestra aplicación de Mercado Libre vamos a encontrar el detalle de nuestro pedido, de nuestra orden, de nuestra compra en línea en Mercado Libre y nos aparece toda la información de nuestra compra. Cuando llega, nos aparece la información de seguimiento para estar pendientes de cuando llega nuestra compra. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si tienen dudas o preguntas, déjenos un comentario en la parte de abajo. No olviden apoyar el video con un me gusta y suscribirse a nuestro canal para más videos similares. Nos vemos en una próxima ocasión.